Y vamos a ir, ya que hablábamos de Alejandra Valencia, y siguiendo con esta tónica femenina en esta tarde, aquí en el programa, contigo, Adriana Maldonado, para que nos platiques sobre la salida, el despido de Tuca Ferretti como técnico del equipo de Cruz Azul. ¿Había mal ambiente, Adriana, entre la directiva y el Tuca, o entre los jugadores y el Tuca Ferretti? ¿Qué tal, Beto? Un gusto saludarte. Pues mira, la situación ha sido muy complicada desde que inició este torneo Apertura 2023. No es un secreto que había diferencias entre el cuerpo técnico con la directiva, que también el vestidor ya tenía prácticamente un divorcio con el grupo. Algunos jugadores respaldaban el proyecto del Tuca Ferretti, otros no estaban muy a gusto con sus formas, con el funcionamiento, con el sistema de juego que estaba presentando el estratega argentino. Y bueno, todo esto se fue acumulando al punto que, Brasileño. pues, con los resultados también deportivos llevaron a tomar esta decisión el día de hoy. Lo que les puedo compartir es que Ricardo Ferretti hoy se dio cita aquí en las instalaciones de La Noria, se presentó como un día normal de trabajo, estuvo en la práctica con los jugadores que se dieron cita en estas instalaciones. Y Víctor Velázquez no se dio cita aquí en La Noria. Quien al parecer le notificó de esta decisión fue Óscar el Conejo Pérez, el director deportivo del equipo de Cruz Azul. Hola Adriana, ¿cómo estás? Buenas tardes. A mí me gustaría saber, si tienes el dato, sería fantástico, ¿quién exactamente fue el de la decisión definitiva? ¿Víctor Velázquez? ¿El Conejo Pérez? ¿Algún otro personaje ligado a la directiva cementera? Porque pues esto habla de que no están tomándose decisiones de forma colegiada, en conjunto, en la máquina cementera de Cruz Azul, y todo parece indicar que son así por momentos, ¿no? Exabruptos de alguien, de uno o de dos. Pero ¿quién fue el responsable de tomar esta decisión el día de hoy, particularmente, Adriana? Lo que nosotros tenemos de información, te lo puedo confirmar, fue Víctor Velázquez, el que le notificó precisamente a Óscar el Conejo Pérez que ya no iba a seguir el proyecto de Ricardo el Tuca Ferretti, y entonces sí se le notificó al estratega brasileño. Hay que recordar también que Velázquez llegó hace 3 años, ¿eh? Y desde que haya estado al frente de esta institución, prácticamente se han ido todos sus entrenadores. Es el tercer técnico consecutivo que corren a la mitad del torneo. Ya pasó con Aguirre en la jornada 10, con Potro en la jornada 5, y ahora Ferretti se van en la fecha 3 del torneo local. Y tras la participación que tuvo en la Leagues Cup, en verdad el ambiente es muy tenso aquí en La Noria. Se puede percibir una planeación en deportiva nula, y que son varios resultados lo que están llevando al día de hoy a este despido de Ricardo el Tuca Ferretti, y que bueno, se corta siempre por el hilo más fácil, que es el técnico del club. El saludo, Adriana. Según me enteraba, no sé si hayas tenido la posibilidad, porque escuchaba el reporte que hacías en P Fútbol Picante, ¿no? De que había salido Memo Vázquez, pero que todavía Ricardo Ferretti estaba adentro. No sé si lograste verlo, porque me comentan que salió así como en esas conferencias que se pone ¡carajo! Ya sabes, ¿no? Completamente enojado. Mi pregunta va en el siguiente sentido. Ya sabemos que Joaquín Moreno puede ser el hombre interino. Pero los sopilotes quieren o que llegue Michel o que llegue Diego Coca. ¿Qué sabes de esto? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Mira, aquí pudimos ver a Ricardo el Tuca Ferretti, salió sonriente sin dar declaraciones alrededor de la 1:30 de la tarde, minutos después de que en el mismo carro, y eso es muy curioso, hay que mencionarlo, en el mismo carro abandonaron estas instalaciones Óscar el Conejo Pérez y Joaquín Moreno, de quien hablas recientemente, quien ahora tomará las riendas de manera interina de este equipo. La idea que hoy tiene la directiva celeste es darle ese voto de confianza a Joaquín Moreno y que sea el encargado de dirigir al plantel lo que resta de la Apertura 2023. Todavía es un torneo que va iniciando, se va a estar reactivando el 27 de agosto para Cruz Azul, la jornada 6, dos fechas pendientes. Entonces, la idea que hoy tiene la directiva es darle ese voto de confianza a Moreno y tener todo lo que resta de esta Apertura 2023 para entonces sí tomar una decisión con cabeza fría, estar pensando analíticamente quién será el sucesor en el banquillo de Ricardo Ferretti. Me atrevo a pensar que Tuca Ferretti es el técnico más caro del fútbol mexicano. En este sentido, Adriana, me imagino que habría alguna cláusula de rescisión de contrato, alguna indemnización,
algún tipo de compensación económica para Tuca al ser despedido? Sí, claro, hay que recordar que como ha sido despedido, él también tiene que firmar un finiquito. De hecho, hace minutos nos han también compartido que él ha llegado al hotel de concentración donde suele concentrarse el equipo de Cruz Azul. Hoy lo vimos muy sonriente, apenas hoy se le notificó esta decisión. Entonces será en el transcurso del día martes, miércoles, cuando ya arreglen todo este tema del papeleo y también hay esa compensación económica, porque evidentemente no pudo finalizar el contrato. Y tú lo has recalcado muy bien, Beto, es un técnico con una tasa alta económicamente en el fútbol mexicano y seguro también con cláusulas muy importantes en cada uno de sus contratos, entre ellos también el finiquito que tendrá que recibir por parte de Cruz Azul. Sí, es un hombre que se ha sabido administrar a lo largo de su larga estadía en México como un técnico muy cotizado, queda fuera de la máquina cementera. Adriana, muchas gracias por la información. Gracias, compañeras, excelente lunes para todos. Betito, buenas tardes, igualmente, sí. Sí, a Ricardo Ferretti le vencía su contrato en diciembre, el 31 de diciembre, es decir, que en lo que va de agosto y lo que falta son prácticamente 5 meses los que le tendrían que liquidar al Tuca Ferretti. Ahora, yo sí te voy a decir, porque a veces los tiempos como que uno los va perdiendo, pero yo el 22 de junio, 2 días antes de que me fuera la Copa Oro, una fuente muy cercana al Tuca Ferretti me dijo: si él dentro de una semana la directiva no le consigue por lo menos 2 de los 3 refuerzos que él está solicitando, él da un paso al costado. Es decir, que para el 29-30 de junio. En ese inter se vino la presentación del nuevo uniforme de Cruz Azul. Y ahí veíamos imágenes de que todo muy bonito, todo muy bien, que habían limado asperezas, tanto directiva como técnico, cuando prácticamente en 2 meses se habían reunido solamente en 2 ocasiones para preparar el equipo, la pretemporada del equipo. Algo realmente también ilógico, ¿no? Porque es prácticamente tener que reunirte con tu presidente, pues por lo menos de 3 a 4 veces por semana y no 2 veces en un par de meses. Entonces, ¿qué pasa? En ese inter le terminan trayendo, o por lo menos empieza a sonar de que justamente los refuerzos que él solicitó se lo iban a traer, como el caso de Dueñas, el caso de Dita y el caso por ahí, bueno, Pulido ya no se pudo hacer, y a la hora de la hora como que todo navegaba tranquilamente y había recompuesto la relación. Bueno, lo de hoy indica que la relación nunca se compuso, que sí, la relación siempre estuvo quebrada, que de nunca hubo comunicación y coincido, que se lo quería agachar a la primera de cambio. Coincido en lo que dices y creo que coincidimos en la fuente con respecto a Tuca Ferretti, una fuente muy cercana a Tuca Ferretti que ha contado cosas importantes en las últimas semanas. Y es que, Jesús, yo creo que Tuca no da pasos sin guarache, seguramente se habrá blindado económicamente, pero también está claro este tema tan recurrente de las contrataciones tardías, decisiones desconcertantes, falta de regularidad ganadora. Cruz Azul se mete, Jesús, autogoles frecuentemente. Sí, Beto, parece que no entiende la máquina. O sea, ¿cuántos años pasaron para lograr el título? ¿Cuánto tiempo sufrió la afición cementera, la fiel afición cruzazulina? Mucho, mucho tiempo. Llega el campeonato, llega la estrella número 9 en la historia de este plantel, de este equipo, y volvemos otra vez, o más bien vuelven, yo no estoy metido, gracias a Dios, pero vuelven a cometer los mismos errores. Más allá de los problemas estructurales de la Sociedad Cooperativa Cruz Azul, en la parte deportiva se toman decisiones con las pestañas, por no decir que con las patas. Un proyecto de largo plazo, eso es inexistente en Cruz Azul. ¿Cómo piensan? ¿Cómo quieren lograr títulos si a un entrenador como el Tuca Ferretti, con su carácter, con su forma de ser, pero con una trayectoria ganadora, con un prestigio bien ganado, que fue uno de los candidatos a convertirse en técnico de la selección mexicana en su momento, ¿cómo hacen esto también con el Tuca Ferretti? ¿Sí? Se atreven absolutamente con cualquiera. Y yo sí, pondría un cartelón, ¿no? Virtual, para que cualquiera que aspire a ser el técnico de Cruz Azul se la piense no 2 ni 3, sino 4 veces, porque seguramente su puesto, bueno, pues durará muy poco tiempo en perjuicio, no solamente del susodicho, sino del propio equipo de Cruz Azul. Fíjate, Beto, ¿cómo entiendes tú que un jugador como Cambindo, que llegó sin ni siquiera que le consultaran al Tuca, lo
compra Cruz Azul cuando antes de llegar a Cruz Azul sus últimos tres equipos nunca ejercieron la opción de compra y entonces siempre fue regresado a su equipo original. Entonces nada más lo utilizaron como préstamo. ¡Ah! Pero a Cruz Azul siempre es el que aparentemente le ven la cara. Lo terminó comprando, según la información, en poco más de $3 millones. Eso es increíble. Esas son las cosas que sacan de onda de Cruz Azul y de las cuales Cruz Azul no aprende. Totalmente, totalmente. Y esos manejos y esas equivocaciones acaban por reflejarse inevitablemente en el terreno de juego.